Y ahora tenemos otra entrevista importante, también un contacto desde Roboré, Santa Cruz. Estamos con Jorge Suárez, él es veterinario y queremos hablar sobre todo de la experiencia que has tenido, Jerjes, en lo que ha sido el incendio que se ha registrado en la Chiquitanía. ¿Cómo estás, Jerjes? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día, gusto saludarle. Jerjes, hablamos mucho de la importancia de la Amazonía, sobre todo en nuestro país, en el mundo, que es tan importante. Pero cuéntanos tú, que has estado en incendios forestales, por favor, ¿cuál es esta experiencia que tú tienes? La verdad, como médico veterinario, el trabajo que he venido realizando a favor de los animales es rescatar animales con fracturas, ¿no? Lesiones de fractura, quemaduras, animales que tienen problemas de oxigenación, ¿no? Hipoxia, ¿no? Pulmonar. Entonces, hemos venido tratando casi en estos tres últimos años aproximadamente 2.000 animales. 2.000 animales que han sido afectados. Cuéntanos, por favor, Jerjes, se habla de estos incendios. ¿Han sido animales que hayan muerto porque han sido quemados o han sido porque han sido afectados también por el humo, obviamente, que uno absorbe en el estar en el lugar donde se realizan estos incendios? Mire, son millones los animales que han muerto en estos últimos tres años en los incendios forestales. Han habido mamíferos, reptiles, ¿no? Aves que hemos podido evidenciar en los lugares donde hemos estado. Muchos son quemados, otros mueren por inhalar el monóxido de carbono, que es un gas muy tóxico, que es producido por el humo, ¿no? Como podemos ver ahí, inclusive ocelotes, son felinos, lamentablemente son grandes extensiones en diferentes parques nacionales que han sido afectados. Estamos hablando de millones de animales. El fuego causa muerte y dolor a los animales y lamentablemente a veces las autoridades lo enfocan hacia el ser humano. Yo hasta ahora en los tres años no he visto una persona quemada. Tampoco casas, domicilios, son muy contadas, una o dos casas, pero sí he visto la destrucción de la casa de los animales, donde ellos viven, donde ellos moran. No solamente le han quemado el bosque, en el bosque está su casa y también tienen su alimento, las semillas, las hojas. Entonces no solamente le quitamos su hogar a los animales, sino también el que comer, fíjese usted, y en muchos casos también el agua. Los tres factores más importantes, le quitamos la casa, el que comer y el agua. Entonces, yo pido a las autoridades nacionales, departamentales y municipales enfocar y tratar el tema a profundidad sobre el malestar que están sufriendo los animales en estos tiempos. No son las personas, no son afectadas las personas. Llegan ayuda a las comunidades como gran cosa y en muchos casos son estos mismos comunarios los que prenden fuego al bosque para recibir ayuda. Entonces, es de lamentar mucho tiempo que son los animales los que están sufriendo el dolor de todo este desastre. Es importante, Jerjes, lo que dices y esta preocupación, sobre todo, claro, los animales no pueden hablar, no pueden decir que se les ha quitado algo, como tú muy bien dices, su hogar, su alimentación, que es que se realiza con estos incendios. Y por ello surge, obviamente, esta conciencia humana desde los veterinarios, como es tu caso, desde gente solidaria, desde grupos que se unen y obviamente dan esa voz a los animales que lo necesitan. En tu experiencia de estos incendios, hablas de millones de animales que han fallecido. Si nos puedes dar el nombre de algunas especies que se ven más afectadas, que son los que viven en la Amazonía, ¿cuáles son estos, incluso de animales en peligro de extinción que se han visto afectados, Jerjes? Sí, ayer vi en un periódico que, mire, no solamente son afectados con el fuego, no solamente están afectados con el humo, con el monóxido de carbono, sino, mire usted, en el afán los animales de buscar un refugio donde cobijarse, migran a los pueblos, y es acá donde mucha gente, a los tucanes, que han sido mucho afectados,
a otras aves. Yo tengo otras aves. Anoche me llegó un ave aproximadamente a las 12 de la noche con una joven pidiéndome auxilio que estaba en la plaza de Roboré. Yo quiero comentarles algo. Yo en mi vida, yo tengo 48 años, había visto que los animales lleguen a la plaza en Roboré. Y eso en busca de cobijo, porque están buscando en muchos casos comida acá en los pueblos, ¿no? Y vienen tras el agua, tras la comida, porque al verse destruido su hábitat, ellos migran. Le digo, ¿por qué millones? Porque nosotros cuando son parques nacionales, la mayoría, como el parque Ñembiguazú, en el sur de Roboré, el parque Amni San Matías, que se quemó más de 1 millón de hectáreas, multiplique usted entre mamíferos, aves, reptiles, 14 animales nomás, que nosotros íbamos contando por hectárea, multiplíquelo, son millones de animales que han muerto calcinados, intoxicados y en muchos casos de hambre y de sed. Entonces, esa es la realidad. Y otros, ¿sabe qué? Migran a los pueblos, porque acá está la fruta en los pueblos donde no se han quemado los pueblos. Los pueblos, hasta ahorita ni un pueblo se ha ardido. Entonces, ellos migran a los pueblos y sabe que acá la gente a veces le está mezquinando la papaya, le está mezquinando la manga, ¿no? Porque la van a vender, manga verde para hacer champú, la papaya porque se la quieren comer. Y lamentablemente, aparte del ser humano de causarle y destruirle su hábitat de ellos, cuando ellos vienen hacia nosotros en busca de nosotros de ayuda, el ser humano los volea, les dispara, los trata de capturar. Entre los animales que están en peligro de extinción, por decirle, yo traté un ocelote, un leopardo pardalis, que hace una semana he visto en una publicación mío de curso, fotógrafo, que mostraba los ocelotes chiquititos en una casa en la parte del Bajo Paraguay, ¿no? Lamentablemente las autoridades no habían actuado. ¿Qué hacen esto? Como ellos migran al pueblo en busca de las gallinas, porque le han quitado lo que ellos comían, entonces las matan a la madre y se quedan con los ocelotes chiquititos. Luego migran a Santa Cruz, los llevan a vender. Exacto. Jerjes, ¿qué podemos hacer desde obviamente la visión y ya las personas que no estamos tan cerca al lugar? ¿Cómo podemos ayudar a estas especies? ¿Cuál es el consejo desde tu conocimiento, obviamente, como veterinario? ¿Cómo podemos ayudar nosotros a estos animales que se están viendo afectados por estos incendios, que se están viendo afectados por todo lo que ocurre, no solamente en los incendios y como tú lo decías, sino también por los seres humanos que están afectando la vida de estas especies? Hay que hacer políticas claras, leyes claras contra estos incendios. El municipio de Roboré ayer ha promulgado una ley de contingencia que, bueno, viene a apoyar para que las comunidades, se está socializando, no prendan fuego, denunciar a las personas, a los pirómanos que van y prenden fuegos a los campos. Y otra manera de ayudar también es con la educación, ¿no? Transmitiendo los canales, haciendo conciencia de que a los animales no se los maltrata y a los animales silvestres tampoco se los tiene de mascota. Vamos a cortar el ciclo, que cuando migran acá, entonces dicen, hay un tucán, hay estos ocelotes, lo vamos a llevar a la ciudad, la gente los quiere. Y entonces no se corte el ciclo del tráfico, ¿no? O sea que no solamente mueren quemados, intoxicados, de hambre, de sed, sino también son traficados, y los quieren tener de mascota. Entonces, todo eso debemos estar en contra nosotros y hacer conciencia de que, Dios lo permita, no vuelva más el fuego a causar tanto dolor a los animales. Jerjes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Una entrevista sin duda muy importante porque, como te había dicho, somos la voz de esos seres vivos que no tienen voz y no pueden decir lo que les está afectando. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Gracias. Ahí estábamos con una entrevista muy importante hablando sobre esta afectación que se tiene a los seres vivos, a las especies que tenemos en la Amazonía, sobre todo cuando ocurren estos incendios forestales. Pero más adelante seguiremos hablando más sobre la Amazonía, la importancia que tiene en nuestro planeta. Enseguida volvemos con más de Morada Azul.